Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. ¿Qué mejor manera de empezar esta nueva temporada contándoles de un gran sueño hecho realidad? Recorrer toda Sudamérica montado simplemente en una bicicleta. Por eso nos acompaña en esta ocasión Mario Villegas, el autor y protagonista de este sueño. Mario, bienvenido a Vive Pichincha. Gracias, Giovanni. Un saludo para todos los amigos que nos ven en este programa. ¿De dónde nace esta idea? ¿Por qué nace esta idea de recorrer Sudamérica sobre una bicicleta? Bueno, esto es la continuación del primer proyecto que nosotros realizamos, que fue recorrer todo el Ecuador en bicicleta. Algo que nació como una aventura, luego lo plasmamos en unos proyectos muy interesantes. Del primer viaje tuvimos de resultado pues el libro Ecuador visto desde una bicicleta. Y esta vez junto con mi hermano emprendimos algo más grande, fue recorrer... Mucho más grande. Claro, más de 5 veces de lo que recorrimos solamente el Ecuador. El Ecuador recorrimos como 5.000 kilómetros, las 24 provincias. Y esta vez pues nos lanzamos a recorrer 10 países de América del Sur. 26.000 kilómetros creo que son, ¿no? Sí, son el recorrido total que hicimos por América del Sur fueron 26.000 kilómetros. 24.000 en bicicleta, 2.000 navegamos del río Amazonas en Brasil. Y bueno, eso fue parte también de... A ver, cuéntanos un poquito aventura. ¿Cómo fue el trayecto? ¿Desde dónde iniciaron? ¿Cuál fue el recorrido? ¿Por qué países avanzaron? ¿Y cuál fue el punto final? Bueno, nosotros salimos de aquí, de la Plaza Grande de Quito, recorrimos toda la sierra del Ecuador, cruzamos a Perú, atravesamos todo el Perú, luego Bolivia, Chile, hasta el extremo sur, hasta la Patagonia chilena, luego cruzamos a Argentina, igual por la Patagonia Argentina, hasta Buenos Aires, cruzamos hacia Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, entramos nuevamente a Brasil, lo atravesamos todo el centro de Brasil, el Amazonas, y luego salimos ya hacia Venezuela. Cruzamos Venezuela, Colombia y terminamos nuevamente en la Plaza Grande. Aquí increíble. En la ciudad de Quito. Yo realmente no me imagino porque, o sea, cuando sales del fin de semana con tu bicicleta a darte una vuelta, te cansas a la media hora de estar cicleando. Pero hacer este recorrido que duró, ¿cuánto tiempo? Bueno, este viaje duró 18 meses, un año y medio exactamente, para cubrir toda esta distancia. Es increíble, o sea, un físico increíble además de ustedes, ¿no? Porque el recorrido lo hiciste con tu hermano. Sí, bueno, el viaje lo hice junto con mi hermano César. Bueno, en sí, sí se necesitaba estar preparado físicamente, claro. Psicológicamente, ya que además de ir con la bicicleta, teníamos que llevar 100 libras de equipaje, que llevábamos todo lo necesario. Y bueno, en las cuestas, en lugares donde teníamos mucho viento en contra, era donde nos hacía sufrir el equipaje. Bueno, ¿y la gente qué dice? Los compañeros latinoamericanos, ¿qué dicen cuando les veían ustedes pasar por sus poblaciones, por sus ciudades? Bueno, les causaba mucha curiosidad primero al vernos que veníamos de lejos, cargados bastantes maletas en las bicicletas, cansados, sí, bueno, una vez cuando terminábamos las jornadas. La gente, bueno, puedo resumirle que es la gente bien solidaria. En todos los países, en todos los pueblos que llegábamos, sentíamos ese apoyo, ese afecto de la gente. A veces ellos mismos nos ayudaban con alojamientos, nos ayudaban con comida. Ya que algo que le caracteriza a nuestro viaje fue el haberlo logrado casi sin recursos. ¿Cuál fue el presupuesto? El presupuesto fue apenas $26. Eso es lo que cambiamos en la frontera ya en Macará hacia el Perú. Y lo último en dólares que vimos. ¿Salieron con $26 de aquí? Exactamente, que eso, bueno, era como, o sea, presupuesto para dos días. Es una locura realmente, porque ¿cómo haces? ¿Dónde dormían? ¿Dónde comían? ¿Cómo hacían, no? Para sobrevivir en el trayecto. Claro, bueno, nosotros dijimos $26, tal vez no nos alcance para un año y medio, así que vimos la manera de cómo ir generando recursos durante el viaje. Hicimos unos stickers recordatorios y unas pulseras justamente que son estas, que son Sudamérica en bici, Sudamérica en bici, es con un perfil del continente, con los países que íbamos recorriendo. Y esto es lo que nosotros íbamos vendiendo durante el viaje. Con eso sacábamos para los gastos diarios. El tema del alojamiento teníamos que, por lo general, economizarnos de eso. Claro. Y haciendo gestiones con autoridades, con la gente mismo que nos iban apoyando, llegando a los cuarteles de bomberos, a veces a la policía. Bueno, así nos ¿Y se nos quedaban a pernoctar en estos lugares? Sí, la verdad, eran quienes nos salvaron. ¿Cuáles fueron los momentos más agradables, las mejores anécdotas, los momentos bonitos? Bueno, en sí, el viaje tiene mucho que contar, la verdad. Cada día era una experiencia nueva, era una incertidumbre, no sabías dónde vas a llegar, dónde te ibas a quedar, a quién ibas a conocer, si ibas a comer o no. Habían tramos en los que cada pueblo estaba casi a 300 kilómetros, teníamos que hacerlo en 2 días, cubrir esa distancia, acampar en medio de
Bueno, me acuerdo del desierto de Atacama en Chile, de los altiplanos de Bolivia, en la Patagonia también. Entonces, trayectos los pueblos muy duros, eran ¿no? muy distantes. En verdad que sí, eran bastante difíciles, pero supimos superarlo, la verdad. Pero algún momento especial, el que recuerdes siempre, el que te saque una sonrisa cuando haces memoria del recorrido. Bueno, ¿qué sería? La verdad, cuando nos peleábamos con mi hermano, yo creo que es... Pero más que nada Es era que es como... una convivencia dura también, ¿no? Juntos todo el tiempo. Exactamente, hicimos un buen equipo, la verdad, con mi hermano. Éramos un complemento, a veces yo era el que hacía las gestiones, el que daba la cara del proyecto, en cambio César era mi apoyo, mi respaldo para poder movilizarme, para poder también a veces momentos de arrebatos, él me calmaba. Pero yo creo que la convivencia así con mi hermano fue algo que bueno, lo recordaré siempre, ¿no? Ya que y con momentos ellos... difíciles, o sea, la otra cara de lo que vemos en un libro que también editaron, ¿no es cierto? O sea, vemos ahí todos los momentos bonitos, pero ¿cuáles son los momentos duros, los momentos difíciles del viaje? Bueno, en sí, el estar día a día luchando contra la geografía, el relieve, el viento, las lluvias, el clima, bueno, todo eso es lo que hizo... O sea, esos eran los obstáculos que teníamos que superar a diario. Pero también el estar lejos de la familia, el estar lejos de nuestro país, eso también era otra adversidad que teníamos que ir superando poco a poco. Pero logramos, ¿Contaron con el apoyo de su familia? Porque es muy duro, ¿no? Dejar por un año y medio a la familia. Sí, la verdad, eso fue, en lo personal, para mí era lo más duro eso, pues ya que yo tengo también un hijo pequeño y estar lejos de él fue lo más difícil. Pero bueno, ahora estamos contentos porque háblanos logramos hacer. Del libro que editaron. ¿Y podemos pedir, por favor, que nos acerque un ejemplar para indicar al público televidente? Claro. Bueno, sí, el objetivo de este viaje fue ir a investigar, ir a conocer de cerca cómo era cada país, cómo son los pueblos, cómo es la gente y qué encontrábamos a lo largo del trayecto. Entonces, documentamos a través de fotografías, a través de videos, pues muchas imágenes que esto la plasmamos en este libro que se llama Sudamérica en bici, imágenes a pedales, en donde aquí por medio de fotografías se resumen cómo es el continente, cómo fue nuestra aventura, cómo es la gente, los paisajes, todo lo que nosotros atravesamos. Sin duda es un libro hermoso por lo que vemos. ¿Cómo podemos hacer para que, cómo puede hacer la gente para conseguir este libro? Bueno, el libro Sudamérica en bici, imágenes a pedales, están ya en todas las librerías de la ciudad de Quito y a nivel nacional también. Pueden adquirirlo directamente con nosotros a través de nuestra página web www.biciecuador.com, en donde, bueno, nos pueden contactar directamente también. Biciecuador.com. Entonces, esto es con fotografías, pero hicieron video también, ¿no es cierto? Igual, trabajamos el material de video, que eso estamos trabajando un documental que queremos ya para el próximo año presentar este material. Ya, porque entonces queremos comprometerte, Mario, para que también nos ayudes con el material de video para nosotros presentar aquí un reportaje, pues, y poder indicar a toda la gente que sigue el programa Vive Pichincha. Claro que sí. Vamos a pasar las imágenes también, porque, bueno... Una cosa es contarle, otra cosa es ver también. Por supuesto. Otra cosa es vivir lo que nosotros pasamos. Pero bueno, con la satisfacción de haber logrado justamente todo este gran proyecto que teníamos, ahora una realidad. Y seguimos pues trabajando con esto. Tenemos previsto para el próximo año también ya sacar publicaciones en donde vamos a contar todo lo que nosotros pasábamos, muy bien, lo que conocíamos. Muy bien, excelente. Y eso pues es el producto en sí de lo que fue esta travesía. Entonces nosotros te comprometemos igual para una nueva oportunidad de invitarte acá para que nos sigas contando sobre los proyectos a futuros y para ver si podemos hacer la próxima semana un reportaje sobre Sudamérica en bici. Mario, muchas gracias por haber estado aquí en Vive Pichincha. A ti, Giovanni, muchas gracias. Y qué gusto también ser de aquí, formar parte de esta hermosa provincia. Nosotros continuamos con el siguiente consejo. Agenda cultural. Por el Día de las Personas con Discapacidad se realizará la Chicha de Jora Gigante en la ciudad mitad del mundo a las 12 horas. El costo de la entrada es adultos $3, niños, personas con discapacidad y adultos mayores $1.50. Con motivo de las fiestas de Quito, como cada año, se realizará el desfile de la confraternidad en la Tribuna del Sur a las 8 horas. Acceso libre. Ya lo saben, hemos dado algunas opciones para disfrutar el fin de semana junto a la familia
o con los amigos. Hemos llegado a la parte final de Vive Pichincha en su tercera temporada. No se olvide de contactarnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter en las direcciones electrónicas que aparecen en la pantalla. La próxima semana traeremos más aventuras para usted. Un excelente día para todos.